Amigos, adivinen con quién me encuentro hoy. Les quería mostrar aquí, les quería presentar a una de mis amigas y ella es Nisha. Hola. Nisha, pero Nisha, ella es inglesa, como ustedes pueden ver, pelo negro. Just saying, you have got black hair, but you're still English. Some people think that English people are just white, blonde hair, blue eyes. But look. Ya les vamos a contar más sobre Nisha, pero este día les vamos a contar que pues ella es una de mis mejores amigas y ella se va a casar. She's going to get married in 16th of June. June. Same as Blanca. No, surprise. That's a surprise. Anyway, I won't translate that. So yes, so she's getting married. Ahora saben lo que estamos haciendo. Me ha invitado a un lugar donde nos van a poner pues un poco de maquillaje, nos van a transformar. Por eso es que estamos así ahorita sin nada de maquillaje. Nos han pedido que vengamos sin nada de maquillaje. Y también les vamos a mostrar este lugar a donde hemos venido. So Nisha, how do you feel about your wedding? Oh, I'm so excited. Really, really excited. Can't wait. Yeah, we're so excited. Such a pretty dress. Yeah. Having the hair and makeup done. Hopefully it'll be a lovely sunny day and then we can all have nice food and drink together and nice celebrations. My goodness. Y entonces ella dice que sí, esperemos que pues tengamos un día muy soleado, que podamos tomar algunas bebidas, disfrutemos. Y miren, así estamos ahorita, les vamos a mostrar. Thank you, Nisha. I'm so excited. I'm really excited. I can't wait. And yeah, we're so excited about our hair, our makeup. Estamos muy emocionadas porque nos van a peinar y nos van a poner un montón de maquillaje. Mírennos, pero ya les mostramos de este lugar también. Sí, ya. Sí. Este es el lugar a donde yo he llegado, miren, es muy bonito. Está ubicado aquí en este, pues es en otra ciudad, así es que tuve que venir hasta este lugar. Y aquí es su, se podría decir su localcito, miren. Es muy bonito y también les quiero mostrar cómo es por dentro. Entonces ustedes ya van a tener una idea de cómo es pues un estilista o una peluquera. Pues es más estilista. Y van a ver cómo es por dentro. También les quiero explicar algo muy importante también aquí. Los establecimientos aquí en el Reino Unido, en Inglaterra, hablemos de Inglaterra, tienen que tener este código. Entonces la persona tiene que tener un app en su teléfono. Y cada vez que tú visites un lugar, un restaurante, una peluquería o cualquier lugar, tienes que tener el app en tu teléfono y tienes que tener este código para que, si es que por alguna razón hay contagiados, entonces ya te pueden contactar. Es algo muy importante. No todos la mayoría de los establecimientos sí tienen, no todos. Entonces, miren, eso es lo que se tiene que hacer y ya les muestro por dentro. Be fabulous. Miren, este es el lugar. Y allá se encuentra, miren, allá está Nisha. Hola, Nisha. Hola. Hi. Ahí está la chica que le está arreglando el pelo a Claire. Claire es otra amiga también. Hi, Claire. Hello. Wow, your hair is looking really fabulous. Miren, este es el, miren, eso es como está quedando ahorita. Y este es el lugar, está pero hermosísimo. Tenemos ahí un escritorio, luces, pero es que hay tanto que ver aquí, miren, les muestro. Flores, tiaras, necklaces. Nisha, are you nervous, Nisha? Yes? Happy? No, we're so excited, really. Yeah, oh my gosh, I've been waiting for this for ages. Yeah, look.
Yeah, I guess the cold feet bit is probably coming on by now. Makeup, loads of makeup. Look. I've always known that I've wanted to get married at some stage, so I never really felt like I'm nervous or anything like that leading up to it. It's just, I don't know, I think it's just different when you've got, you know, Paul's side of the family. I think I'm probably Paul's side of and the family. And the artist makeup. Hello, thank you very much. Yeah. Normal though. Miren, este es otro cuarto, es para hacerse masajes faciales, wax. Miren, tienen un montón de cremitas, cremas para la cara, máscaras. Aquí es donde uno se acuesta para que le hagan el masaje. Qué bonito, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a hacer el maquillaje. Este creo que es para las uñas, no sé. Ya le voy a preguntar, no estoy tan segura. También tiene su baño. Una ducha. Mi turno, chicos, mi turno. Hello, Lauren. Hi. Hola. Con la máscara. Don't forget to wear your mask. Does it feel comfortable, Bianca? Yeah. Nice and fun. So I'm sure Bianca's hair is quite challenging because she's got straggly bits that always pop out, doesn't she? Yeah, it's just very, very heavy. That's how it's more challenging. These I can deal with because I can give your face a little bit of a scrub. Flannels and towels are all clean and ready to use. Once you've done with them, just dump them in the shower. And there's a mirror there, so miren cómo hemos quedado con nuestro pelo bien bonito. El maquillaje, yo pensé que nos iban a hacer todas el maquillaje, pero no, solamente es para mi amiga porque ella es la que necesita más verse cómo le queda. Miren. ¡Ay, Nisha! Miren, ahí está mi amiga, la estilista le ha pedido que se... Es que ella también hace maquillaje, le ha pedido que se lave la cara con esta máscara exfoliante. Y bueno, eso va a ser. Voy a quedar un ratito más, miren. Pero así ha quedado, miren, nuestro pelo. El pelo de Nisha, miren. Vamos a ver.
Los voy a pedir a que se lave la cara primero y luego le van a poner el maquillaje. Le acabo de preguntar a la chica qué es esto y esta máquina es para la cera para depilarse la cara, que ahí tiene cera. Y esta es la cera para el cuerpo, su cera corporal y cera facial. Miren, no ha sido para las uñas, como dije, le corrijo, es una es para la cara y otra es para el cuerpo. Lisa le van a poner el maquillaje. Lauren ya está lista. Miren todo esto de maquillaje, qué bonito. This might be a nice palette to work with, because it has got some purples in it. Yeah. So we won't go like too excessive with purples, but it'll be quite nice to have that like, tinge in. And then maybe something like ya está casi lista, hemos llegado al final casi de este video, la batería ya se nos está acabando, pero Lauren ha hecho un trabajo fantástico con la carita de Nisha, miren. Thank you so much, Lauren, this is a great job. Oh, thank you. So when is my turn, it'll be really good as well. Bueno chicos, les dejo con esto, miren cómo quedó bien bonito. Y bueno, llegamos al final de este video, pero les voy a mostrar más cosas porque recuerden, mi amiga Nisha se va a casar, entonces les quiero mostrar más cosas de cómo es aquí en el Reino Unido. Se cuidan, nos vemos para el próximo video. Chao, chao, chao.